Buenas a todos y bienvenidos otra semana más a Con las manos en la mesa. Esta semana os traigo la versión reducida de Aventureros al Tren, en este caso la nueva expansión de Aventureros al Tren San Francisco, recién salido hace apenas una semana aquí en España, y vamos a ver cómo se juega a este divertido, colorido y en miniatura a Aventureros al Tren. Así que vamos con la ficha del juego. San Francisco, el objetivo del juego es ser el jugador que más puntos haya conseguido al final de la partida. Para ello, dispondremos de los billetes de destino. Estos billetes van a unir diferentes ciudades que se encuentren en el mapa. Para conectar esas ciudades, necesitaremos construir caminos con nuestros tranvías, pagando las cartas de los colores indicados por los caminos y sumando los puntos que encontraremos aquí arriba, que los sumaremos en este track de puntuación. Luego, al final de la partida, se revelarán los diferentes billetes de destino y se sumarán o restarán los puntos que estos nos ofrezcan, dependiendo si hemos conseguido finalizar los caminos del billete o no. Para comenzar la partida, a cada jugador se le va a repartir un marcador de puntuación que lo colocará en este track. También se le repartirán dos cartas de vagón a cada uno de los jugadores, que pueden tener diferentes colores, y también se le van a repartir dos billetes de destino repartidos al azar, que esto lo que nos va a determinar es nuestra estrategia a seguir en el juego. Además, cada jugador contará con una reserva de 20 tranvías de su color. Recordad que en el momento en el que a un jugador solo le queden dos tranvías en su reserva, se activaría el final de partida y todos los jugadores, incluyendo este, jugarían un último turno más. En cada uno de nuestros turnos, los jugadores podemos realizar las siguientes acciones, que serán o bien coger cartas de vagón de la reserva disponible. Para ello, podremos elegir o bien dos que se cogerán de la reserva general, reponiendo si fuese necesario, o bien podemos coger una de la reserva y otra de encima de la baraja, o si decidimos coger carta de ferries, recordad que esta solo podemos coger una. No nos permitirá coger más de una carta. También tenemos la posibilidad de que si ninguna de las cartas que tenemos aquí nos interesa, coger dos directamente al azar de encima de la baraja. Otra acción que podemos hacer en nuestro turno es construir caminos. Para ello, utilizaremos tantas cartas de vagón como nos sea necesario para cubrir el recorrido del color que se nos indique en el camino. Por ejemplo, si quiero cubrir este camino rojo, necesitaré tres cartas de vagón de color rojo. Si cumple ese requisito, simplemente coloco mis tres vagones aquí y ya habré cubierto este recorrido. Como veis, tenemos zonas en el mapa donde tenemos recorridos que son dobles. Estos recorridos solo están disponibles para partidas a 3 o 4 jugadores. En partidas a 2 jugadores, solo uno de los dos caminos estará disponible. Además, también tenemos los recorridos que son en color gris. Esto nos permitirá pagar cartas del color que nosotros deseemos para cubrir ese recorrido. Eso sí, siempre tenemos que utilizar el mismo color en todos los tramos del camino que queramos cumplimentar. Y también disponemos de los ferries. Los recorridos que tienen este dibujito de ferry nos van a requerir que por fuerza tengamos que utilizar una carta de ferry para completar este camino junto con otra carta de otro color u otro ferry. Recordad que además los ferries nos sirven como cartas de cualquier otro color a la hora de completar recorridos en el mapa. Recordad que para completar los caminos deberemos de completarlos de forma entera. O sea, no podemos solo pagar una carta y colocar un vagón. Tendremos que colocar siempre todos los vagones que nos requiera ese tramo de camino. Otra acción que podemos hacer en nuestro turno es robar cartas de billetes. Si por ejemplo ya hemos completado todos los billetes que teníamos al inicio de la partida, podemos en cualquier momento del juego robar dos billetes y quedarnos al menos con uno de ellos. Este lo llevaríamos a la mano y el otro, por ejemplo, pues lo devolveríamos debajo del mazo. Una vez que se ha activado el final de partida y que todos los jugadores hayan jugado sus últimos turnos, se procedería al recuento de puntos, en el cual sumaremos todos los puntos que hayamos conseguido por los vagones colocados. Y también sumaremos o restaremos los puntos de los billetes. Si hemos completado el billete, sumaremos los puntos y si no hemos completado el billete, restaremos los puntos. Como bien sabéis, y si no lo sabéis todavía, lo podéis ver en cualquiera de los vídeos que os dejo por aquí arriba, cada expansión de Aventureros al Tren contiene reglas diferentes y la versión de San Francisco no es una excepción. En este caso, la variante que nos trae
la edición de San Francisco, son la recogida de turistas. Como podéis ver, disponemos de una reserva de fichas con 7 símbolos diferentes, cada uno de un color diferente y con un máximo de 3 del mismo tipo. Estas fichas, al comienzo de la partida, las colocaremos en cada uno de los puntos de color rojo que tiene el mapa de San Francisco. Una vez colocados, como veis, solo se colocan 5 de ellos y nos quedan 2 disponibles. Estos que nos quedan disponibles se colocarán de la siguiente manera. Estas dos últimas filas las colocarán los dos últimos jugadores. Comenzando por el último jugador, este elegiría una de las pilas y la colocaría en cualquier ciudad que a él le interese. Y el siguiente jugador, en sentido contrario a las agujas del reloj, colocará la otra pila donde también lo desee. Recordad que el colocar estas fichas se hará después de haber repartido a los jugadores las cartas de billetes de destino. Así que los jugadores que coloquen estas fichas lo colocarán siempre en emplazamientos generalmente beneficiosos para ellos. Eso sí, en partidas a 2 jugadores, las pilas de fichas, en vez de tener 3 fichas, solo tendrán 2. Y las 2 últimas que se colocan, que las colocará siempre el segundo jugador, tendrán tan solo una ficha en cada pila. Vamos a ver ahora ¿para qué nos sirven estas fichas de turista? Los turistas los iremos recogiendo cuando vayamos conectando caminos que finalicen o empiecen en ellos. Por ejemplo, si yo completo este camino, puedo elegir si quiero coger una ficha de turista de aquí o de aquí. Solo una de ellas. No podría coger, aunque haya conectado 2 ciudades con fichas, una de cada una, sino solo una de entre estas 2 posibilidades. Esta ficha la cogería y la guardaría en mi reserva. Así, cada vez que conectemos ciudades que tengan alguna ficha de turista disponible. Una vez que se acabe la ficha de turista, pues ya simplemente no podremos recoger ningún otro turista. Estas fichas de turista nos van a dar puntos al final de la partida en función de cuántos hayamos conseguido. Si tenemos 0 o una ficha de turista, no nos va a dar ningún punto. Nos empezaría a dar puntos a partir de 2 fichas de turista. Juntando fichas de turista podríamos conseguir hasta 12 puntos de victoria adicionales. Recordad siempre que si tenéis alguna duda sobre los puntos que iremos consiguiendo con los caminos o con las fichas de turista, tendremos aquí en el mapa la propia leyenda que nos indicará cuántos puntos iremos consiguiendo. Como siempre, si tenéis dudas durante la partida de si habéis avanzado o no el marcador, recomiendo no contar los puntos de camino hasta el final de la partida. Será mucho más sencillo contabilizar los puntos y comprobar que no nos hayamos equivocado a hacer el recuento. Las fichas de turista en este caso se contarían siempre al final de partida. ¿Qué tal el vídeo? Espero que os haya gustado. Si es así, pues no dudéis en darle al me gusta, suscribiros al canal, activar la campanita para que todas las semanas os vayan saltando las notificaciones de los vídeos que voy sacando en el canal. Seguro que vais a poder encontrar mucho contenido que os guste. También me podéis seguir en redes sociales, en Twitter y en Instagram. Por aquí debajo os dejo los enlaces donde también voy posteando muchas más cositas de las que veis aquí en el canal. Así que nuevamente, gracias por ver el vídeo y os espero la próxima semana. Adiós.